Hola familia, bienvenido un día más a Fina Cocina. Bueno, hoy os voy a preparar una ensalada de pasta para acompañar estos solomillos que tengo preparados para la cena. Los solomillos están hechos como una carne que ya presenté un episodio de una cabeza de lomo. Entonces os voy a dejar un enlace para que sepáis los ingredientes que tienen. Solamente que es que estos son solomillos. Para la ensalada de pasta he necesitado 350 gramos de pasta de colores. Como unos 300 gramos, ya os pongo aquí la cantidad, de verdura que he rehogado con ajito frito laminado. Aceite, sal y un poco de vino para que tuviera sabor, está riquísima. Entonces esto lleva maíz, champiñones, judías verdes, lleva guisantes y lleva también unas cositas que se comen aquí mucho que no me acuerdo cómo se llaman, parecen como unas habichuelitas pequeñas verdes, que está riquísimo. Esta es la cantidad que yo he echado aquí con los 350 gramos de pasta. Ahora quiero que ustedes vean la salsa que voy a preparar. No es toda para esta cantidad, ¿eh? Porque aquí normalmente nosotros hacemos más cantidad y siempre hacemos esta cantidad de... Esto es ajo en polvo. Con pimienta molida, esto. Esta cantidad es vinagre balsámico. Ahí está. Y esta cantidad de aceite de oliva. Bueno, como habéis visto, yo no he movido la mini pibe. Eso se ha quedado y esto ha quedado pues como una mayonesa, que es la forma de hacer esta salsa, porque con el ajo y el vinagre de balsámico esto se hace como si fuera una mayonesa. Si no, levanta el brazo de la mini pibe, tiene que dejarlo quieto, moverlo, y ahora vais a ver cómo ha quedado esto. Mira, ¿ves? Es una salsa espesita, que esto se puede poner con la ensalada, se puede hacer y ponerla para, por ejemplo, echársela a cualquier carne, a un montón de cosas, a mojar pan, ponerle el pan aquí, lo que sea. Esto está buenísimo. Y mira qué bien se hace. Bueno, una vez que esto está movido, que ya tiene bastante aliño, de todas formas, que me ha quedado a mí un poco, por si alguien quiere ponerse un poquito más, se lo puede poner en su plato. Ahora lo único que me queda es ponerle el atún y los huevos duros. Mira, qué plato más fresquito, con el calor que hace ahora y lo rico que esto está. Mira, como veis, aquí no encuentro yo muchas cosas como chorizo y esas cosas para la comida, pero mira, el atún es buenísimo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues si no se puede echar chorizo a la comida, no se le echa. Las lentejas están muy ricas sin chorizo también, con verduritas. Y el atún es muy rico, la verdad es que sí.
que es muy rico el atún que hay aquí. Ahora voy a ponerle los huevos duros. Bueno, estoy cortando los huevitos para ponerlo en la ensalada. Y ve, mira qué pinta, vamos. Esto no vea, esto no necesita carne, vamos, yo no necesito carne. Porque la verdad es que le he cogido un poco de cosa a la carne y no quiero carne. Pero fíjate con este plato, que esto está riquísimo y tiene de todo. Así que la ensalada terminada. Mira qué cosa más rica. Bueno, y qué me dice de los solomillos, que no vea cómo están, que se van a poner hoy morados como el Kiko. Bueno, el motivo por el cual yo ahora grabo menos cosas, porque yo todos los días tengo mi rutina. Esto lo hice, el cámara no está aquí porque el cámara ahora está mucho más ocupado. Entre otras cosas, está haciendo unos centros de suculenta que los vende también. Y aparte, voy a dar una buena noticia, tiene una novia guapísima. Así que entre el tiempo que le dedica a la suculenta, el tiempo que le dedica a la novia, tiempo que no le dedica a su madre para grabar las cosas. Pero, de todas formas, saca tiempo para grabar algunos platos. Así que nada, familia, que un abrazo grande, que hasta el próximo episodio de Fina Cocina, y que copien esta ensalada y la hagan, que está riquísima. Sin más nada, un beso grande.